Cali Studios, bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 44 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, el Nottingham Forest. Y como pueden ver ya en sus pantallas, nos vamos de lleno al partido en el Kuwait City Ground contra el Chelsea, el primer lugar contra el segundo lugar, el equipo de los amores de Don Carlino Reynoso y de su hijo Carlos Reynoso Jr., el Chelsea de Blues, los londinenses. Blue is the color de Carlos Reynoso Jr., por favor, no cantes eso, eres el técnico del Nottingham Forest, que esta es una final, esto es básicamente una final, recordando que nos vamos a enfrentar al Chelsea 4 veces en menos de un mes, así es, 4 veces en menos de un mes, 2 veces en la liga, 2 veces en este episodio y posiblemente en el mercado de fichajes de invierno también lo hay, bueno, no posiblemente, seguramente 2 veces contra el Chelsea en la Capital One Cup, en la fase de sus semifinales. Sacamos el cuadro de lujo para enfrentar al Chelsea, que vamos a ver qué alineación nos tiene preparada y podemos ver que ya está Marco Marín y Edinson Cavani. Ojo con Edinson Cavani, recordando que Diego Costa está en el Manchester City, y vean la banca: Sócrates, Papastadopoulos, Gonzalo Higuaín, Loic Remy, Cesc Fàbregas, John Terry, Nemanja Matic. Vean los titulares: Lucas Piazón, Marco Marín, Edinson Cavani. Partidazo definitivamente. Y ataca el Nottingham Forest con Jethro Williams, que busca quien a Lobo Ings. Lobo Ings contra Thibaut Courtois, el remate de Danny Ings, pasa centímetros de la portería del joven belga. Sí, porque aún es muy joven Thibaut Courtois, tiene muchísimo futuro y aún más presente, o al revés, como ustedes quieran decirlo. Danny Ings probó de fuera del área pero no estuvo cerca, y ahora ataca Nathan Redmond, que se ha ganado la titularidad. Nathan Redmond recorta, ¿qué va a hacer Nathan Redmond? Otro recorte, Nathan Redmond dispara y a centímetros se quedó. Parece que ahí, no sé, como un campo magnético, ¿no?, en la portería del Chelsea. No quiere entrar ese balón. Ahí podíamos ver los flashes de las cámaras, aunque rara vez dejan poner flashes en un partido. Fabian Delph la roba, el balón va para Danny Ings, tiene que enfrentar simplemente a Javi Martín. No, es Benatia. Danny Ings ya dejó a Benatia. Gol de Lobo Ings. Y 1-0 gana el Nottingham Forest con el Lobo Ings, que está on fire. Está on fire, de veras. Oigan, ¿qué onda con la central del Chelsea en este juego? Es la central del Bayern Múnich, Javi Martínez y Mehdi Benatia. Y el recorte de Danny Ings, que la cintura de Mehdi Benatia va a ser buscada si la encuentran, en favor de llamar a las oficinas del Chelsea. Ataca el Chelsea, Ben Foster corta ese balón y nos vamos a ir en contraataque, lo que más disfrutan los equipos de Carlos Reynoso Jr. El pase va para el Lobo Ings ahora contra Javi Martínez. Javi Martínez contra el Lobo Ings. ¡Lobo! El gol es de Danny Ings, doblete de Danny Ings, y va y lo celebra con Nathan Redmond por el sensacional balón que le puso. Sí, ven la recepción también. Danny Ings está jugando como balón de oro, y Thibaut Courtois, que no sé qué haya hecho Thibaut Courtois, de verdad algo sorprendente. 14 goles en la temporada para Danny Ings. Le ganamos 2-0 al Chelsea. Un triunfo que sabe a posible título de la Barclays Premier League. Ojo con eso, estamos a la mitad de la temporada, a la mitad de los partidos, y nosotros somos líderes. Nottingham Forest líder de la Premier League por primera vez. No recuerdo si en la temporada pasada hayamos sido líderes, pero estoy casi seguro que es la primera vez que somos líderes de la Barclays Premier League. Obviamente el balón del partido va para Danny Ings. Y leales youtuberos, siguiente partido es contra nadie más y nada menos que contra el Southampton, el equipo con el que todo inició, en la cancha donde todo inició, aquí en el canal de YouTube, hace 12.200 suscriptores que somos ahora. Volvemos al St. Mary's Stadium para enfrentar al Southampton, el Southampton que alguna vez fuera de Carlos Reynoso Jr. y que en alguna realidad alterna ganara la Champions League contra el Barcelona. Qué momentos, ¿no? Qué momentos vivimos en esa serie. Y vemos Morgan Schneiderlin, no le pierdan de vista, porque para este mercado de fichajes, Carlos Reynoso Jr. lo quiere a Morgan Schneiderlin. No sé cómo le va a ser, pero yo quiero a Morgan Schneiderlin. Recordamos que con esa serie fue uno de los factores por lo que tuvimos mucho dinero en la primera campaña. Nos llegaron ofertas por Gastón Ramírez y por Morgan Schneiderlin, como de 40 por Gastón Ramírez y como de 20 por Morgan Schneiderlin. Simplemente era espectacular, todavía me acuerdo. Vemos la alineación que preparamos, es básicamente la misma que sacamos contra el Chelsea, así que vamos a intentar sacar un triunfo. Pero ahora, los youtuberos, tengo que serles completamente honestos, el partido
El partido fue malísimo, malísimo todo el primer tiempo. Les muestro las estadísticas, no hubo prácticamente tiros. Los tiros fueron esos que son tirititos simplemente para los porteros. Así que nos vamos a ir de lleno al segundo tiempo. Cuando pasa, eres un youtuber, de verdad te quieres arrancar el cabello. Pero la siguiente jugada es Fogé Balulí, que pone el tiro de esquina, el remate. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué balazo puso Jordan Henderson! Que está jugando de verdad muy bien en la realidad. Jordan Henderson, golazo, simplemente un golazo. La asistencia, la nota Fogé Balulí. Y vean nomás, le hizo un hoyo a Bornstein estilo Dragon Ball Z. Esos que se le hacían en el pecho. Y, gol de Jordan Henderson, su primer gol enfundado en la camiseta del Nottingham Forest. Ataca el Southampton, Dusan Tadic se la da. Jay, el avioncito Rodríguez, ¿se acuerdan de Jay Rodríguez? Ese también podría ser un interesante fichaje. Eisserich me ha pedido más minutos, no se los hemos dado porque no ha jugado bien los últimos partidos. Eisserich me ha pedido que lo deje ir en el mercado de fichajes. ¿Será que se va Eisserich y llega JJ el avioncito? Podría ser, me interesaría muchísimo. Y Lales Dueros, aquí ustedes vieron esa espectacular salvada de Josema Jiménez. Vean, gol del Southampton. Ya se acabó el partido, sacamos el triunfo 1-0. Así que le ganamos al Chelsea y ahora le ganamos de visita al Southampton. Pero esto no se acaba aquí, Lales Dueros, porque tenemos que ir al estadio que personalmente es el estadio para mí más hermoso del mundo, aunque fuera o no fanático del Chelsea. Como el ambiente que hay ahí, los colores, la infraestructura, bueno, todo ese estadio, verdad, me fascina. Y vamos a Stamford, hasta el nombre, Stamford Bridge. Chelsea contra Nottingham Forest, una final más. Se juega muchísimo en este partido. Si le ganamos al Chelsea, prácticamente seríamos campeones. Sí, falta muchísimo, es la Premier League. Pero dejaríamos de lejos al Tottenham, al City, al Chelsea. Y ahora prepara prácticamente la misma alineación. José Mourinho, mi máximo ídolo, ustedes ya lo saben. Pero ahora Nemanja Matic en la doble contención con Ramírez. No sé por qué está en la banca Fábregas. Y vemos que la banca pues prácticamente es la misma. Aunque ahora está Gary Cahill en lugar de John Terry. Nos damos saludo en muestra de deportivismo. Nosotros nos paramos así, la misma alineación. Creo que es la primera vez en todos los episodios, al menos esta temporada, que sacamos la misma alineación tres partidos consecutivos. Con la diferencia que Ryan Gold ya regresa a su lesión y ya está en la banca. Ryan, el oro, Gold. No, oro, Gold, dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Oro. ¿No? Vemos la hermosa postal de Stamford Bridge. Ataca el Nottingham Forest. El remate de Dan Ings. Y Thibaut Courtois se avienta para la fotografía. Y por poco Dan Ings vacunaba de nueva cuenta al Chelsea. Vemos sin nada de vuelo. La prendió así como le vino. Y por poco con un golazo de Dan Ings. Scott Sinclair simplemente levanta los dedos y le dice fantástico remate. Ahora el balón va para Scott Sinclair. Scott Sinclair contra Thibaut Courtois. Pero el tiro fue al bulto. Y Thibaut Courtois simplemente se tuvo que recostar para que ahí le tomaran unas fotos. La subieran al Instagram, al Facebook de la Premier League, del Chelsea. Ataca el Chelsea, Edinson Cavani es derribado, marca penal el árbitro. Yo nunca vi penal. Ben Foster tomó el balón primero. ¿Cuántos penales polémicos ha habido en esta serie? Ben Foster no se la puede creer. Si vemos la reiteración que nos regala la Premier League. A ver, balón, piernas. Ay, creo que sí le dio primero a las piernas de Cavani, que vemos que casi casi hace breakdance ahí sobre Ben Foster. Así que es Edinson Cavani para cobrar el penal. Foster contra Cavani, Cavani contra Foster, redes contra balón, guantes de Foster contra balón. ¿Quién ganará? ¡Vamos, Foster! ¡Sí! ¡Ben Foster! ¡Espectacular! ¡No! Ya. Gol de Edinson Cavani, que de inmediato respondió el Chelsea. El remate, el contrarremate, quedó solo Cavani dentro del área. No podemos dejar al matador de veras a Edinson Cavani dentro del área. Sigue atacando el Chelsea. Frances Fabregas, que entró de cambio. 2-0. El ambiente en Stamford Bridge es una locura, es un manicomio. Ay, yo no tengo palabras, simplemente sacamos una victoria importantísima en nuestra cancha. Y ahora perdemos en Stamford Bridge, así que... Volvemos a donde el inicio. Estamos en segundo lugar, el Chelsea en primer lugar, a un punto del Chelsea. Perdemos contra el Chelsea en Stamford Bridge 2-0. Fue un partido complicadísimo. El ambiente es muy complicado venir a jugarle aquí a José Mourinho en Stamford Bridge. Y pues perdemos 2-0. Ganamos 2-0 el primer partido. Ganamos 1-0 contra el Southampton. Perdemos 2-0 el segundo partido contra el Chelsea. Nos vamos a volver a enfrentar al Chelsea muy pronto. Y Lali, youtuberos, nos
nos preparamos para el mercado de fichajes de invierno que ya llega en el siguiente episodio. Vemos que aquí ya tengo algunos jugadores en lista de préstamo. Ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Presta este jugador, ¿sabes qué? No prestes a este jugador. Vende a Zombalonga, vende a Iserich, vende a Cohen, vende a Declan John, porque probablemente no haya muchos movimientos en este mercado, pero posiblemente los haya, tal vez uno o dos, pero sean bombazos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos luchando la Premier League, estamos luchando la Champions League, queremos ganar todo. Y a lo mejor, no sé, yo había pensado podríamos intercambiar a Graham Dorans, traer a Morgan Schneiderlin, imagínense ahí la pareja de contenciones, no sé, Schneiderlin Delph o Schneiderlin Henderson, y ya sea Henderson o Delph o inclusive Schneiderlin en el equipo número B. A mí se me haría algo espectacular, ¿no? Y si tal vez no sea Schneiderlin. Yo, personalmente, yo quiero Schneiderlin. La verdad, es el primero que voy a intentar fichar a Schneiderlin. Si no, podría ser Wanyama, podría ser Xhaka, podría ser algún otro jugador que pudiera cubrir esa posición. Pero no sé, podríamos intercambiar a Graham Dorans, podríamos intercambiar a Larson, podríamos intentar traer al jugador sin intercambiar a ninguno. También en la lateral izquierda me habían pedido que la reforzara. Yo había pensado, si la reforzamos, tendremos que traer a un jugador que conozca la Champions League, que tenga experiencia, o tal vez un juvenil, no lo sé, había pensado podríamos intercambiar a Armero, porque Willems para mí ha jugado muy bien Willems, la lateral por derecha, Kieran Trippier ha jugado espectacular, creo que es de los mejores jugadores de la temporada, y no solo de la temporada, desde que lo fichamos, ha sido muy bueno. Y pues aquí vemos el informe plantilla para que vean las estadísticas. Y creo que en esta 22 goles, Danny Ings. En lo que respecta a estadísticas, creo que eso es lo que más me va a servir para tomar una decisión de, ¿sabes qué? Se va Armero, se va Dorans, se va Larson. Larson ha jugado muy bien, tenemos que decirlo. Y a ver a quién cedemos. James Wilson también está jugando muy bien. Derlis González ni se diga, quiere luchar por el puesto titular. Ryan Gold sigue algo tocado y va a tener cada vez más minutos. Vean a Valentina Iserich, 2 goles, 5 asistencias. Buenos números en cuanto a asistencias, pero creo que se ha quedado algo corto. 3 asistencias para Armero son buenos números también. Dorans ha ido a la baja y no tiene buenas asistencias. Gary Brill. En lo que respecta a los canteranos, Gary Brill, Hope, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos cederlos porque vemos que no han tenido muchos minutos. Por ejemplo, Carmona ya está algo enojado. Vemos que Declan John ha progresado, lo puse en lista de préstamo. Deberíamos vender a Zombalonga. Hay muchas, muchas cosas que debemos hacer. Ya saben que lo más probable es que vaya a dividir en dos episodios, episodio 45 y 46 de mercado de fichajes. Este es nuestro presupuesto, 11 millones y mucho, mucho salario. A lo mejor podríamos simplemente traer a un jugador o dos en un precontrato, mover todo a lo que sea el presupuesto de sueldos y a lo mejor traer a uno o dos jugadores en precontrato. Hay muchos muy interesantes, ya los mencionaré por conforme vayamos avanzando en esta lista. Aquí es alguna de la lista de los muchos jugadores que me han pedido a lo largo de los años del Mudo Carrera y sobre todo en este, obviamente. En la central creo que estamos bien cubiertos. La tengo en la lateral por derecha, creo que no es necesario. Holger Badstuber está acabando contrato en 6 meses. Podríamos intentar traerlo, pero sería hasta la siguiente campaña. Para lateral por izquierda, si de verdad fuéramos a intercambiar a Armero, creo que el que yo personalmente elegiría ya es Lucas Digne, que tiene experiencia en Champions League, que es joven y es muy muy bueno este lateral por izquierda francés. O también podría ser alguno de los que están ahí anteriores, obviamente con preferencia a los que tienen experiencia en Champions League o algo más de experiencia. Leighton Baines podría ser una opción muy interesante. Fabio Cuentrao también, Fabio Cuentrao podría ser el titular sobre Jethro Willems, también porque el que llegue podría ser titular y Jethro Willems podría bajar al segundo equipo, al equipo número B. Y también en la medio centro defensivo, que lo que les hablaba, podría ser Ramírez, podría ser John Obi Mikkel para sustituir a Graham Dorans. Mi favorito es Morgan Schneiderlin, personalmente está acabando contrato, así que nos va a salir más barato de lo que podría salirnos. Es un jugadorazo en la realidad, posiblemente sea el Southampton esta temporada. Sebastián Rod, que tiene 6 meses de contrato. Hay muchos. Andrés Guardado podría ser otra opción interesante también. Thiago Alcántara, que no ha visto muchos minutos por lesiones. Javier Pastore estaría espectacular. Berratti, Rabiot tal vez no tanto. Hay muchos, muchos jugadores. Axel Witsel. En verdad el mercado no tiene que ser apagado como yo había pensado porque el equipo está bien construido, pero tenemos que reforzar sin lugar a dudas la sección del medio campo, más bien subirle el nivel, ¿no?, a esa sección. La lateral por izquierda me lo han pedido. Y el tema Iserich, de vender a Valentina Iserich, yo creo que tendríamos que traer a un medio por izquierda, a un extremo por izquierda. Yo me decantaría por, no sé, por Jay Rodríguez, pero ahí en la sección de comentarios pueden recomendar a sus jugadores. Obviamente, ya sé, no pidan jugadores que sea imposible fichar, ¿no? Iker Muniain podría ser una opción muy, muy interesante. Y pues, la de YouTube, básicamente eso es todo. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar enterados de toda la
actividad del canal y puedan tener contacto en forma más directa conmigo. Leales youtuberos, no olviden comer frutas y verduras y que ahí no solemos YouTube.